Hola, ¿qué tal? Una vez más con ustedes, su amigo Luis Muri. Aquí nos encontramos en el hospicio Cabaña. Aquí vamos a encontrar unas pinturas de José Clemente Orozco, un gran pintor muralista, nacido en Ciudad Guzmán en el año del 23 de noviembre de 1883. Falleció el 7 de septiembre de 1949. Pero es reconocido a nivel internacional por sus obras de arte, sus murales, aquí en el Hospicio Cabaña. Saludos a toda mi gente bonita. Suscríbanse al canal de Viajes y Comercios. Y es un boleto. Estamos dentro de aquí, de lo que es el Hospicio Cabañas. Es un lugar muy bonito. De hecho, es un edificio neoclásico. Es emblemático. Vean nomás, qué bonito. Podemos ver, apreciar unas lindas pinturas muralistas de nuestro gran pintor José Clemente Orozco. Se puede apreciar en la época de la conquista, Hernán Cortés. Quiero hablarles sobre algo especial, la historia de este edificio. Acérquense, señores, no me detienen, ahora el día le toque de mí. Ahora, ¿por qué hasta ahorita la historia? No te quiero estar. Es colonial, es uno de los edificios más grandes a nivel nacional y les puedo decir a nivel americano. Les mando muchos saludos, suscríbanse a mi canal Viajes y Comercios TV, denle like, compartan este video para que mucha gente lo conozca y vengan de otros países a conocer nuestro bello estado de Jalisco. Se encuentra aquí en Guadalajara, Hospicio Cabañas. De hecho, este edificio es reconocido a nivel mundial y es patrimonio de la humanidad, lo cual nos orgullece a los mexicanos. Fue reconocido en 1997 por la UNESCO. Saludos a toda mi gente bonita. Miren nomás. Tenemos este lugar que es más interactivo para todas las personas, sobre todo para los niños, donde aprenderán muchas cosas de lo que fue nuestra historia de México, la conquista, y también de las pinturas, del arte, de algunos poetas.
vemos un paisaje para comprender lo que realmente te puede hacer sentir un cuadro. Aquí en el hospicio Cabañas fue también utilizado como un albergue después de la guerra de la independencia. A partir de 1810 abrió las puertas como albergue, hasta 1980 fue cerrado y ya se utilizó como museo en 1983. Aquí, gracias a nuestro señor obispo Cabañas, le pusieron este nombre, el hospicio Cabañas, el cual era un obispo muy generoso para los niños. Todo eso sucedió por la guerra de la independencia. Saludos a toda mi gente, transmitiendo en vivo desde el hospicio Cabañas, de parte de su amigo Luis Muri. Entonces los invitamos aquí al hospicio Cabañas. Está abierto desde las 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo. Gente bonita, los invito a que conozcan este bello lugar, ya que es por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1997.